Muy buenas tardes. Saludamos a todos los internautas que nos empiezan a acompañar en esta sesión de conferencias online que a partir del día de hoy y por el semestre, segundo semestre del 2020, vamos a desarrollar desde el programa de tecnología en construcciones arquitectónicas de la Universidad de la Gran Colombia. Queremos, en el nombre de las autoridades de la Universidad de la Gran Colombia, agradecer por estos espacios que nos brindan para salir de las aulas y llegar a los estudiantes, a los profesores, a los egresados, a nuestros participantes internacionales para poder participar de temas de relevancia en el ámbito de la construcción. Agradecemos al doctor Marco Tulio Calderón, al doctor Hernán Olano García, al secretario general doctor Héctor Hugo Tavares, a nuestro decano arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, a los docentes, estudiantes y graduados de la Universidad de la Gran Colombia que de forma masiva nos están acompañando en esta reunión que estamos iniciando. Muy especialmente un saludo al arquitecto Tomás Correa, a los estudiantes del Centro Regional Azuero de la Universidad de Panamá, a los invitados y participantes de la Secretaría de Educación de la Educación del Distrito y de la Fundación Carolina Muñoz, a todos los participantes nacionales e internacionales. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que sigan acompañándonos en estos seminarios que se van a desarrollar en el 21, 24 de agosto, el próximo lunes a las 6 de la tarde, también los estamos invitando, 14 y 16 de septiembre, 13 y 16 de octubre del 2020. Nos acompaña en este momento el arquitecto Francisco Beltrán Rapalino. Nos va, creo que quiere comentarnos algo, un saludo. El decano Francisco Beltrán, no sé si me esté escuchando. Creo que en este momento no me escucha. Decano, buenas tardes. ¿Cómo estás? Creo que tengo problemas con agua. Bienvenido a la apertura, por favor. Escuchamos sus palabras de inaugurar estas sesiones de webinar que vamos a darle continuidad a nuestro SICA. Creo que el decano no nos tiene un problema técnico. Pero Nelson, creo que tengo problemas de audio. Estoy escuchando. Yo voy a continuar. Le agradecemos al decano por su participación, por su presencia y sobre todo por el apoyo incondicional que él nos ha dado durante estos 7 seminarios que hemos desarrollado con el programa de tecnología en construcciones arquitectónicas, el cual ha llegado a más de 4.500 estudiantes de la universidad y a muchos otros egresados y participantes externos. En esta ocasión, pues vamos a trabajar el octavo Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas, BIM, Experiencias en Obra, como una reflexión y pues con la temática de entrar a debatir algo que está completamente vigente, que va a ser muy relevante para nosotros en el ámbito de la construcción y de la educación. Igualmente, la parte normativa que va a surgir, que va a tener implementaciones tanto en el país como en Latinoamérica. Sabemos que nos están escuchando de Centroamérica, de Colombia. Agradecemos a nuestros expositores en Argentina, en Chile, Estados Unidos, España y lógicamente a nuestros conferencistas nacionales y un agradecimiento muy especial a nuestros profesores que nos van a acompañar en estas conferencias también que se van a empezar a desarrollar a partir del día de hoy. Replantear la forma de pensar
empezar a mirar el trabajo colaborativo, no individual, empezar a mirar la construcción como un elemento que debe innovar y que debe superar los estándares de información que se tenían individuales y con muchas secuencias. Ahora los tenemos que empezar a trabajar desde la nube, los tenemos que empezar a trabajar colaborativamente con todos los ingenieros, con software especializado, con plataformas especializadas. Debemos empezar desde la universidad a cuestionar la forma como estamos trabajando, cómo nos estamos educando y el perfil de egresado que tenemos nosotros, sobre todo y específicamente en nuestra Universidad La Gran Colombia, para que tanto arquitectos como tecnólogos en construcciones arquitectónicas salgan con un perfil más fortalecido. Y agradecemos que este ideal sea escuchado en Panamá y nos acompañen muy activamente con cerca de 30, 25 participantes, y por lo tanto agradecemos al centro que se haya unido a nosotros en este desarrollo. Las tres temáticas que vamos a trabajar durante el semestre es el contexto de implementación del BIM, la construcción y supervisión y control de obra, y el BIM aplicado en obra, los retos y los desafíos. En la primera parte vamos a mirar el desarrollo que ha tenido tanto en Colombia como en Latinoamérica, cómo se está implementando y cuál es el futuro que vamos a tener en este aspecto, ya que todo se va a normalizar. Chile tiene el liderazgo, en Brasil está muy avanzado, en Estados Unidos lógicamente, en Europa y en Colombia estamos desarrollándolo, pero la industria de la construcción nos está llevando la delantera. Nosotros como en la educación, desde la educación, desde la universidad, de las instituciones de educación superior, debemos dar ese paso, romper la brecha y empezar a tener una comunicación digital, un manejo de la información de manera más organizada, más eficiente y más eficaz. El control, la construcción, supervisión y control de obra presenta ya una relación, un trabajo diferente de comunicación que se viene fortalecido y se ve fortalecido por la situación que estamos viviendo, donde los teléfonos inteligentes, los iPads y la comunicación en la nube hace que tanto la parte operativa de un proyecto como la parte directiva empecemos a trabajar ya de manera conjunta, por lo tanto debe haber cualificación, debe haber capacitación. Y queremos ver cómo se está dando eso y qué medios estamos utilizando. Y el BIM aplicado en obra, desafíos y retos, tenemos que mirar qué está pasando en la educación, cómo se ve, cómo estamos viendo nosotros, cómo se está implementando y cómo la debemos implementar para dar un brinco y romper esta brecha que tenemos que lograr vincular a la universidad con la industria de la construcción, con las demandas que requiere para los profesionales, arquitectos, ingenieros y tecnólogos. En el día de hoy nos van a acompañar dos conferencistas, el arquitecto Alberto Nope y el arquitecto Andrés Almario. Los dos son profesores de la universidad, investigadores. El profesor Alberto Nope es arquitecto, docente, investigador. Es magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética. Es doctor en arquitectura y urbanismo de la Universidad Biobío en Chile. Cuenta con experiencia en sustentabilidad, eficiencia energética, BIM, BPS. Ha participado en investigaciones relacionadas con el desarrollo sustentable de comunidades y establecimientos de salud mediante la integración de sistemas alternativos de generación energética y adaptaciones arquitectónicas formales y constructivas. Igualmente, el profesor arquitecto Andrés Almario es egresado de la Universidad de la Gran Colombia, es magíster en construcción de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en docencia, es en coordinación técnica, en residencia, programación e interventoría de obra, dominio de herramientas digitales de diseño, modelado y coordinación BIM, investigación en procesos constructivos e instalaciones técnicas. Ha participado en más de 32.000 metros cuadrados de construcción, modelado 3D, coordinación integral de proyectos a nivel comercial de vivienda y en oficinas, industria. Es docente de tiempo completo actualmente de la universidad y es coordinador de egresados de la Universidad La Gran Colombia.
A continuación, vamos a iniciar con la sesión del arquitecto, la charla del arquitecto Alberto Nope con contexto BIM y continuaremos con BIM, procesos de coordinación y ejecución de obra. Les recomiendo a los participantes diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en la página, en YouTube, en la página de arquitectura, en el canal de arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Y posteriormente vamos a dar algunas indicaciones sobre toda la información más detallada del programa y el programa del curso y la programación de las sesiones, que todas van a ser a las 6 de la tarde, que ya se encuentra publicada en la página de la universidad www.ugc.edu.co. Entran al link donde dice Facultad de Arquitectura y ahí encontrarán toda la información del documento maestro, todos los objetivos, la homologación, etc. Por ahora le doy la palabra al arquitecto Alberto Nope, quien inicia las conferencias del octavo Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas, BIM Experiencia de Obra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Nelson por la presentación. Pues para mí también un honor estar dando ese seminario, ya que en versiones anteriores tuve el placer de participar como estudiante, ahora lo hago como docente y con una temática que es realmente interesante para todos los involucrados, ¿no? Agradezco también a los asistentes, ya tenemos 542 asistentes en redes y pues me gustaría iniciar con la siguiente reflexión, ¿no? La arquitectura y el urbanismo tiene que replantear su forma de formularse, ¿okay? Desde esta premisa es importante que tanto los procesos como los sistemas constructivos y las nuevas tecnologías comiencen a trabajar de forma sincrónica para realmente lograr una sostenibilidad integral de los proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero como enmarcar, ¿cierto?, y resaltar la importancia de este evento, el cual trasciende, ¿sí? Digamos, no se limite solamente al tema del diseño, del modelado, del BIM, sino va mucho más allá al tema de obra y invita a expertos que están trabajando en obra con BIM. Entonces, eso me parece que es muy importante, muy de resaltar, porque a nivel latinoamericano, digamos, o a nivel regional, el tema va ahí en temas de reglamentación y de diseño, ¿sí? Digamos, el apartado de diseño. Pero trascender ahora es, digamos, un aporte importante. Y aquí ya compartirles mi pantalla. Y vamos a dar inicio a esta charla que la he titulado, pues, Contexto del BIM, ¿sí? Entendiendo que el contexto es pues todo lo que digamos influye en lo que es el BIM, ¿no? En la palabra BIM. Entendiendo BIM como el Building Information Modeling y sobre todo esa I que hace referencia a la información, información que debe tener un proyecto, información que se debe gestionar a lo largo del ciclo de vida. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay sectores como el industrial que avanza de una forma sincrónica, ¿cierto?, paralela con la tecnología. Es el caso, por ejemplo, de la industria automotriz, en donde en la parte izquierda pues, pueden ver cómo, ¿cierto?, se ensamblaban los autos anteriormente, con la mano de obra, una gran cantidad, un número de personas trabajando para ensamblar un auto. Y hoy en día encontramos en las plantas de ensamblaje, pues ya, que prácticamente la tecnología es la que aborda todo el tema del trabajo grueso, ¿no? Asimismo, en segundo plano, pues el tema de las computadoras, ¿no? También la tecnología avanza, pero la pregunta es, ¿la arquitectura, la construcción avanza al mismo ritmo? Esa es una de las preguntas con las que quiero comenzar la conversación y la presentación, y es que realmente revisemos y replanteemos qué tan avanzados a nivel constructivo estamos en la región y estamos en el país, ¿sí?
Aquí hay un claro ejemplo en donde las oficinas de diseño en la parte inferior derecha, anteriormente con su trabajo, digamos, con planimetría, en papel, con lápiz, pues dio un paso, ¿no? Dio un salto a trabajar con ordenadores, con computadoras, pero la construcción, digamos, todavía sigue ahí, ¿cierto? Pendiente y en deuda con la incorporación de la tecnología. Tecnología para optimizar los procesos. ¿Bien? Es por eso que se plantea, digamos, desde este punto de vista, la evolución del plano CAD al modelo BIM. Un plano CAD que obviamente es una información bidimensional, ¿cierto? Que tiene muchas restricciones al momento de asignar información, al momento de generar contenido visual. Y por otro lado, el paso al BIM, en donde está el building, ¿cierto? El information y el model, que concentra toda la información en un edificio que se preconstruye a nivel digital. Para hablar de BIM, es importante entender qué es el ciclo de vida de una edificación, ¿sí? Cuando hablamos del 2D, o de la metodología, o la metodología tradicional, pues, digamos, es una secuencia muy lineal, ¿no? Digamos que hay que hacer un paso A para llegar a un paso B, hay que hacer una arquitectura en el proyecto para que el ingeniero estructural intervenga y comience a hacer su diseño para, digamos, llegar a un proyecto de ingeniería mucho más consolidado. Pero, digamos, las etapas de ciclo de vida no se evidencian y no son tan latentes. Cuando hablamos de ciclo de vida, entendemos que hay unas etapas que van desde la cuna hasta la tumba, perdón, y que cada una de esas etapas, como la planeación, el diseño, la construcción, la operación y la deconstrucción, pues involucra una serie de procesos que sí o sí son producto del quehacer del arquitecto, ¿no? El arquitecto tiene dentro de su profesión o su quehacer la responsabilidad de que ese activo, esa construcción, pues sea sostenible, ¿cierto? Que también sea sustentable y que perdure en el tiempo de una forma eficiente. Entonces, eso es importante. Aquí vemos los tres apartados que son como los principales para darle el alcance solamente al seminario, ¿no? Que es basta la construcción. Entonces, tenemos la parte de diseño, en donde hay un esquema conceptual, un diseño detallado, una programación, donde a ese modelo BIM, ¿cierto? Que es una maqueta digital, pues se le pueden hacer un sinnúmero de análisis y simulaciones para que en etapas de construcción, ¿cierto? Realmente se puedan optimizar los procesos. Y en etapas de mantenimiento, pues, digamos, la gestión de los activos sea mucho más eficiente. BIM prácticamente lo que garantiza es una sostenibilidad integral, ¿sí? Sostenibilidad ambiental, ¿sí? Sostenibilidad económica y una sostenibilidad social ya dada por el proyecto en sí. Entonces es importante entender que BIM es igual a ciclo de vida y ciclo de vida es igual a sostenibilidad. A nivel histórico, se pensaría que BIM es una tecnología que es emergente, ¿no? O sea, que no lleva más de 10 años. Pero no es así. El BIM, digamos, parte del 1975, ¿cierto? Con unas primeras publicaciones en donde, digamos, se comienza a relacionar el manejo de los modelos tridimensionales y su potencial para la implementación de diseños, la optimización de diseños y la gestión de activos o la gestión del ciclo de vida. Entonces, digamos que es una idea que viene ya de larga data, ¿no? Se consolida, ¿sí? Se va consolidando en el 84 con el primer software BIM, que es Archicad, el cual, digamos, es uno de los fuertes en el mercado para el desarrollo de esta metodología. En el 2000 aparece Autodesk con Revit, ¿cierto? Y con toda esta oferta de compatibilidad entre programas, que permite, digamos, ir desarrollando todos estos proyectos en BIM de forma colaborativa, ¿sí? Aparte de esto, los países nórdicos, digamos, van mucho más allá, y a partir del 2002 en Finlandia
se comienzan a crear, digamos, los proyectos integrados, ¿cierto? También una idea de Canadá que habla del trabajo colaborativo, el del diseño integrado, pero, digamos, estos países nórdicos, por sus necesidades también, digamos, ambientales, energéticas, avanzan un poco más y trabajan ya en temas de documentación, de estándares, y digamos que Inglaterra es uno de los pioneros, ¿cierto?, a nivel de BIM, de documentación y de estándares, que define normas, ¿cierto?, y que hace una primera aproximación de implementación de esta metodología en el Estado, ¿no?, en el estamento gubernamental, ya como una estándar, una normativa ya integral para edificios públicos, ¿cierto?, inicialmente, y después para edificios privados. Entonces, es así como, digamos, esta línea de tiempo pues nos va mostrando cómo distintos países, como España, Finlandia y Reino Unido, pues van, digamos, poniendo, digamos, el punto de partida de lo que debería ser el BIM. BIM como una metodología para optimizar todos los procesos de la construcción, ¿sí? A nivel regional, pues podemos ver que, por ejemplo, Chile es uno de los primeros precursores de la metodología a nivel de estándar. Perú ya también lo está estandarizando y Costa Rica, ¿sí? Brasil, Argentina, todo se está moviendo hacia el sistema normativo, ¿sí? Partiendo primero por algunas entidades como los BIM Forum, que son los que promueven ese tipo de desarrollo a nivel gubernamental. Entonces, nos damos cuenta que a nivel histórico tiene, digamos, su registro, y a nivel de uso e implementación, también a nivel global, pues hay unos ciertos países o ciertas regiones que lo han implementado en mayor forma o en mayor medida. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este mapa, países como Brasil, como Chile, como Estados Unidos, ¿cierto?, como China, que ya tienen un uso obligatorio un uso habitual del BIM, ¿sí?, a diferencia de países como Inglaterra, que ya tienen uso obligatorio, ¿sí?, ya está consolidado, por eso está en rojo. Países como Chile ya está con estándar y lo está consolidando. El uso incipiente pues está en países como México, como Colombia, ¿cierto?, como Perú, como Argentina, donde por el momento nos estamos insertando en la metodología a través de la experimentación, ¿no? Experimentación desde la arquitectura, con ciertos programas, desde la experimentación desde la academia, ¿cierto?, con investigaciones, pero todavía está ahí en proceso. Entonces, como les decía, hay entonces implementaciones en pleno auge y en desarrollo a nivel de Sudamérica. Entonces, es importante reconocer a nivel de región cómo estamos, cuál es el estado de situación. Vemos que, pues, Costa Rica, ¿no?, ha trabajado fuertemente, Chile también, Brasil. Entonces, son buenos referentes para revisar a nivel nacional cómo se debería abordar. Aparte de esto, también hay entidades o instituciones como el American Institute of Architects, que permite establecer cuatro puntos, digamos, principales, ¿no? Entonces, el término como BIM, como modelo, ¿sí?, que puede descubrir uno o varios métodos usados en conjunto, o que define BIM como una representación digital de las características físicas y funcionales del proyecto. Entonces, esto, digamos, tiene un aval, ¿no? Tiene un aval internacional, tiene un aval, digamos, normativo y también académico, que es importante, digamos, reconocerlo. Los estándares, ¿no? El estándar lo que permite es, pues, que la forma de implementar el BIM, ¿cierto?, se haga bajo unas mismas condiciones. No se puede, digamos, implementar o abordar el BIM de forma, digamos, arbitraria, ¿sí?, o bajo cada país bajo una norma distinta. Entonces, lo que hace el estándar, en este caso el estándar ISO 19650 en su versión 1, 2 y 3, es esto, ¿no? Es prácticamente como definir las reglas de juego para que los países, las organizaciones comiencen a
implementarlo, ¿no? Ahora, el estándar es una referencia. Es claro que el BIM debe ser aterrizado a las condiciones económicas, sociales, ¿cierto?, de cada territorio. Entonces, digamos, es una referencia para que se pueda implementar de mejor forma. Bien. Como les decía, pues a nivel regional, tenemos Costa Rica también, Perú y Chile como uno de los principales precursores de la metodología, sobre todo a nivel estatal. Y es ahí donde, digamos, se quiere resaltar la importancia de por qué el estamento gubernamental debe actuar prontamente en la estandarización de esta metodología, ¿no? Entonces, el caso de Chile es bien particular, bien interesante, porque establece una hoja de ruta basada en unas metas, ¿cierto?, de eficiencia energética, de eficiencia de procesos a nivel de país para el 2030 y 2050. Entonces, digamos, dentro de esa optimización a nivel de industria, se establece que BIM es uno de los pilares importantes para llegar a niveles de eficiencia deseados. ¿Sí? También pues existen agremiaciones, ¿cierto?, regionales como los BIM Forum. ¿Sí? Los BIM Forum son muy importantes porque son los que han comenzado a instaurar el BIM, ¿cierto? Y sobre todo a generar esa relación entre lo gubernamental, entre lo productivo y lo académico. Prácticamente hasta el momento han sido como los integradores entre estos tres sectores, los cuales deben trabajar de forma, digamos, colaborativa, ¿sí?, y armónica para poder lograr esa estandarización en cada uno de los países. Entonces, todos estos BIM Forum que existen en los distintos países de Latinoamérica se consolidan en lo que es el BIM LATAM, ¿no? Que es como la sociedad o la organización que los agrupa y que busca también, pues, que todos hablemos el mismo lenguaje. Bien. Digamos, esto también va ligado al Instituto, digamos, Americano de Arquitectura, que permite, tiene cuatro digamos, pilares importantes, ¿no? Primero, acelerar la adopción del BIM en la región, es importante. Explorar potenciales metas comunes y posibles esfuerzos de colaboración experimental. Y también crear una red de colaboración que sirva para compartir la información. Entonces, eso es algo de lo que se hablaba anteriormente. Bueno, por otro lado, BIM, digamos, es una metodología que se integra con otras. Entonces, vemos aquí cómo BIM perfectamente puede tener una relación con Lean Construction, ¿cierto? O con lo que es el PMI. Entonces, digamos, como son metodologías que buscan optimizar, ¿cierto? Optimizar los procesos de obra, optimizar los procesos del proyecto, optimizar los procesos en la operación, pues perfectamente tienen una relación que van en la misma dirección. Y eso es importante entender. ¿Para qué? Para ver cómo, revisar cómo el BIM, ¿cierto?, le puede aportar a la construcción o cómo el PMI aporta el BIM. Entonces, digamos, aquí el tema de los perfiles profesionales, pues comienza a diversificarse, ¿no? Entonces, seguramente un profesional de Lean Construction aprovechará las bondades del BIM para que su enfoque, pues, sea mucho más eficiente, y lo mismo en el PMI, ¿listo? Bien, dentro del BIM se entiende como nivel de desarrollo la forma como una organización o como un proyecto aborda el BIM. Entonces, entendemos que hoy en día se trabaja en CAD prácticamente, ¿cierto? Ya afortunadamente muchos proyectos incorporan el BIM dentro de esos procesos, pero si nos vamos al estado actual a nivel general, pues podríamos hablar de una metodología CAD que al pasar a un nivel 2, ¿cierto? A un nivel 1, perdón. Ya estaríamos hablando del modelos 2D con integración de 3D, ¿listo? Y nivel 3, 2 y nivel 3, ¿sí? Eso ya aborda el tema de colaboración, cómo esos modelos 3D en el nivel 2 se relacionan, se vinculan para trabajar, para hacer el tema de coordinación, de gestión de información,
Y el nivel 3, pues ya es el trabajo colaborativo, ¿cierto? Que aborda también el tema de la interoperabilidad y los formatos de intercambio. Entonces, digamos, es el nivel deseado para toda, digamos, organización. Sin embargo, esto dependerá también de las condiciones y las características de cada empresa o cada grupo de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Porque pues, de pronto a nivel de factibilidad técnica es mucho más eficiente trabajar en el nivel 2. Dependerá mucho de las condiciones y las características de trabajo, de los perfiles que se tenga, de la capacidad adquisitiva o la capacidad, digamos, de inversión que tenga la empresa para llegar a ese nivel 3 o nivel 2, ¿cierto? Entonces, digamos, esos son los niveles en los cuales se podría abordar el BIM dependiendo de las características. Otro apartado importante es el uso BIM, ¿no? Y esto, digamos, que es uno de los pilares de cualquier implementación. ¿Por qué? Porque prácticamente define el objetivo, ¿no? El objetivo final bajo el cual se va a hacer ese BIM. En muchos casos, el cliente, una persona puede pedir, una organización puede pedir un BIM, pero no tener claro ese BIM para qué lo va a hacer. Si aterrizamos, digamos, el concepto al seminario, estamos hablando de un BIM que va a ser, se va a usar en obra, ¿no? Entonces, el uso a nivel de construcción debería estar definido. Esto es importante porque establece el alcance, ¿sí? Y el alcance determina los tiempos y los costos también. Así como la metodología de modelado en la parte de diseño. No es lo mismo hacer tener un uso BIM para diseño, en donde solamente voy a hacer análisis a partir de esos modelos, a tener un uso BIM de construcción, en donde seguramente estos modelos los voy a utilizar para temas de gestión de obra, ¿cierto? Para revisar y validar las inconsistencias e interferencias, también para planear, ¿no? Simular los procesos constructivos, talleres de constructibilidad, talleres de revisión de diseño, entonces que se podrían hacer en la etapa de diseño, pero que también pueden aparecer en etapas de construcción. O tener un alcance a operación, ¿sí? En donde ahí tendríamos que hacer una caracterización de los activos que se van a llevar al modelo BIM, asignarle unos parámetros, vincularlo con programas de mantenimiento, plataformas de mantenimiento, entonces digamos el trabajo hasta el punto de mantenimiento sería mucho más extenso. Entonces esto es importante porque define el alcance de la implementación o de los modelos. Bien. Así como aparecen los usos, los roles también son un componente importante de la metodología. Actualmente tenemos unos roles, ¿no? Unos roles en proyecto, que puede ser el director de proyecto, el coordinador, puede ser también el contratista, el arquitecto, el ingeniero, etc. Pero cuando hablamos de BIM, aparecen otros roles, ¿sí? Que se pueden integrar a esos roles que existen a través de la formación y la capacitación o adquirirlos como nuevos perfiles dentro de la organización. Dentro de los roles BIM encontramos el Project Manager, perdón, el cliente promotor, que es, digamos, el que también toma las decisiones, el investigador BIM, ¿sí? Que es el que está desde la parte de la academia haciendo todo este tema de investigar cuáles son las necesidades y cuáles podrían ser los aportes a esta metodología, analista BIM, ¿cierto? El facilitador BIM, programador, consultor, entre otros, ¿sí? Y cómo estos también se van, digamos, haciendo afines a la Lean Construction, ¿listo? También aparece el coordinador BIM, ¿sí? Que depende la envergadura del proyecto, podría haber un coordinador por cada una de las especialidades y lo mismo los modeladores, ¿sí? Entonces, digamos, toda esta infraestructura de recurso humano, pues hay que definirla dentro de eso que se va a llamar el plan de ejecución BIM, que lo vamos a ver más adelante, y entender que las nuevas capacidades o la metodología requieren nuevos perfiles, ¿sí? Ya sea un arquitecto con experiencia en BIM o ya sea una persona con una especialización en BIM. Existe como la percepción errada que es más solamente una persona
que tiene una especialización, un máster en BIM, es el que puede hacer, digamos, el trabajo. No es tan así, ¿no? No es tan así porque los perfiles que existen hoy en día deben ser aprovechados, ¿sí? Entonces hay un vacío también, ¿no? Hay unos que tienen unas capacidades tecnológicas muy importantes y otros tienen unas capacidades, digamos, profesionales muy importantes. Entonces, desde ese punto de vista, hay que llegar a una integración. Y creo que la formación del recurso existente es uno de los puntos importantes que no se ha abordado de mayor medida en Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, eso para que lo consideren. Pasamos por los usos, luego por los roles y ahora vamos por las dimensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las dimensiones BIM, hablamos de toda esta posibilidad que tienen el trabajar con esta metodología, ¿no? Podemos hablar solamente de una metodología, de una dimensión en 3D, esto que es para prácticamente hacer los modelos, o también hablar de un 4D, que es a partir de esos modelos hacer optimizaciones de tiempos, ¿cierto? Revisar todo el tema de la constructibilidad de un proyecto, que a veces es complejo abordarlo, porque no se cuenta con la capacidad tecnológica o el recurso tecnológico que nos permita visualizar cómo es el proceso constructivo, ¿cierto? Cuáles son los tiempos asociados, qué va primero, qué se construye en 2 meses, en 3 meses. Entonces, digamos, ese tema de, o el tiempo, la dimensión del 4D es importante, ¿no? Asimismo, el 5D, que relaciona los costos, cómo a partir de esos modelos puedo abstraer cantidades, relacionarlos con un presupuesto, ¿cierto? Y que se puedan relacionar de forma, digamos, sincrónica, ¿no? Si cambio un muro, pues automáticamente esa información de costos pues, se vaya actualizando. El 6D y el 7D, digamos que son dos dimensiones que todavía no se han explorado, ¿no? No se han explotado en la región. Principalmente porque digamos, la sostenibilidad pues se ve como un valor agregado, ¿no? Un valor agregado en los proyectos. No se ve como un requisito dentro de, digamos, unos términos de referencia o no se ve como un requisito normativo primordial que sea prerequisito para abordar una etapa avanzada de diseño. Y lo mismo que el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento, digamos, ahí está, todavía no se ha implementado, no se ha abordado, digamos, principalmente porque el desconocimiento de la metodología es amplio, ¿sí? Entonces, digamos que ahí va el proceso, ¿sí? Bueno, todo esto, de lo que les he hablado hasta el momento, se estructura bajo lo que se llama el plan de ejecución BIM, ¿sí? El plan de ejecución BIM es ese documento, es esa guía, es ese soporte contractual que define qué quiere el cliente y cómo desde la metodología BIM se va a hacer, ¿sí? Integrando, digamos, los otros aspectos, que eso, digamos, es importante revisarlo. Aspectos como la gestión de proyectos, Lean Construction, ¿cierto? Entonces, digamos, este documento es el que va a centralizar de ahora en adelante toda la información del proyecto. Lo que se llama hoy en día como plan de ejecución del proyecto, pues deberá ir paralelo o integrado con lo que es el plan de ejecución BIM. Entonces, este plan de ejecución BIM principalmente, digamos, comprende lo que es el plan de diseño, ¿no? Lo que es el plan de diseño y el plan de construcción, la puesta en marcha y validación del plan, los alcances, como habíamos definido, estado de la misión, identificación de mitigación de riesgos, que es importante, estrategias, control de proyectos, enfoque de ejecución, planeación de recursos, ¿sí? Entonces, digamos, eso todo va a estar condensado en este plan de ejecución. También, dentro de la metodología BIM, para llevar a buen término ese plan de ejecución, pues contar con un entorno común de datos, ¿no? Un entorno común de datos en donde se centralice toda la información del proyecto y que no pase lo que pasa hoy en día es que los que están a cargo del proyecto o las personas que hacen parte del mismo,
pues tengan información dispersa, ¿no? Pues, digamos, tienen información de ingeniería civil por este lado, tienen información de ingeniería mecánica por este lado, tienen la programación por este lado, costos por este lado, y hay una infinidad de archivos, una infinidad de plataformas, entonces no se centraliza la información y por lo tanto no se puede hacer una trazabilidad, una gestión adecuada de la misma. El entorno común de datos trabaja sobre esto, ¿sí? Entonces, digamos, hay distintas organizaciones que trabajan en el entorno común de datos sobre la línea o el ciclo de vida de la edificación, entendiendo que hay una fase inicial de planeación y una fase final de construcción o cambio de uso, y cada una de esas actividades pues va dando y cómo se van desarrollando dentro de este entorno común de datos. Bien. Ese plan de ejecución, el entorno común de datos y esto que es el manual de entrega de información, pues son como los tres pilares importantes, ¿no? Para poder, digamos, implementar o abordar un BIM de una forma coherente y adecuada, ¿sí? Esto nos permite decir, bueno, finalmente, ¿cómo vamos a entregar la información? ¿En qué formato la vamos a entregar? ¿En qué momento la vamos a entregar? ¿Quién la va a entregar? ¿Sí? ¿En qué etapa del ciclo de vida o del proceso de diseño la va a entregar? Hoy en día, un plano lo podemos entregar en formato DWG, lo podemos entregar en PDF, ¿cierto? Lo podemos entregar, si tenemos un modelo 3D, lo podemos entregar en otras extensiones, perdón. Pero también un archivo en Excel lo podemos entregar en un formato, un archivo de texto. Entonces, digamos, hay una infinidad de formatos. Cuando hablamos de BIM, hablamos de un formato que es un formato, digamos, global, ¿no? Que ha tomado mucha importancia, y es el IFC, que prácticamente pues, es como un PDF para el modelo, ¿sí? Es un formato que se puede abrir en bajo un concepto que es el Open BIM, en cualquier plataforma, seteándole las condiciones y características que corresponden, dependiendo del uso también, dependiendo de los objetivos, dependiendo de la dimensión, ¿cierto? Entonces, digamos, este manual de entrega de información nos permite decir cómo, en qué momento, quién, ¿cierto? Y mediante qué formato se entrega la información. Información que puede estar dada por un modelo 3D con todo el proyecto de instalaciones. Bien. Entonces, pasando a este concepto, ¿cierto? Que lo vamos a diferenciar con lo que trabajamos hoy en día con la metodología CAD, hablamos del LOT, ¿no? El LOT, LOT y LOID, ¿cierto? El LOT que hace referencia al nivel de, acá está un poquito, está quedó mal, pero es un nivel de detalle, ¿no? Numétrico, que me puede otorgar un modelo, ¿no? Un modelo BIM. Partimos del 100 al 500. Esto debe estar establecido en el plan de ejecución BIM. El muro lo quiero a este nivel. En las instalaciones hidrosanitarias las queremos a este nivel. Entonces, eso determinará también la trazabilidad del avance del modelo, ¿no? De tiempos. Eso es importante entenderlo y definirlo. Así como definir esto, ¿no? Que todo al contrario. Ese es el nivel de información. Entonces, digamos, podemos hablar de distintos niveles de información asociados a ese LOT, ¿no? No es lo mismo un LOT de información para un LOT 300 que para un LOT 100. Aquí hay que tener mucho criterio constructivo y operación, porque pues no todos los modelos, todo el BIM se puede pasar a un LOT 500, ¿no? Que sería hasta ineficioso, ¿no? O sea, no tendría mucho provecho. Y finalmente, en mantenimiento solamente debo tener el lot 350, 450 de una serie de activos, unos 20 activos, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, hablemos del beneficio de todo esto, ¿no? El beneficio de implementar el BIM. A nivel general, pues el beneficio parte por la transparencia, ¿no? Transparencia en el intercambio de información, también por la calidad, ¿cierto?, de la información, la trazabilidad, lo que hablábamos de tener ese registro constante de cómo va avanzando el diseño sin pérdida de información, la confianza, digamos, para temas de licitación pública, pues sería, digamos, estos cuatro componentes, más la confianza, uno de los
de los aspectos importantes, ¿sí? Y a nivel general, la metodología BIM puede llegar a un 33% de ahorro en costos, aumentar la productividad, digamos, en un 20% y acortar los plazos de entregas en un 50%. ¿Sí? Eso es alguno de los beneficios que tiene la implementación, ¿cierto? Costos más bajos a nivel, digamos, de tiempo. No, a nivel, no es costo inicial, que es otra de las cosas importantes, y es que la metodología busca que el costo sea medido en costo de ciclo de vida, a largo plazo. Reducir temas jurídicos, mejorar el tiempo de entrega, mejorar los ingresos, automatizar las mediciones, optimizar las tareas de operación y mantenimiento, entre otras cosas. Bien, estas son las curvas, digamos, típicas entre el BIM y el CAD, ¿no? Entre la metodología actual y la metodología BIM, en donde la mayor parte del trabajo con metodología, digamos, 2D, se concentra en la documentación, ¿cierto? Y en la parte de la construcción, ya que en la curva. Con el BIM, la idea es que se concentre la mayor cantidad de trabajo o de tiempo de trabajo en etapas de diseño, ¿sí? ¿Para qué? Para que, digamos, a nivel, si hicimos aquí un compartido con costos, los costos en construcción y operación, pues sean los pues, mínimos, ¿no? Esa es otra imagen, otra gráfica que nos apoya esa teoría, ¿no? Del diseño tradicional con el diseño BIM, mediante BIM, y cuáles son las principales dificultades que hoy en día existen para implementar la metodología. Entre estas 8 voy a resaltar las 6, que me parece que es una de las principales, que es la resistencia al cambio, ¿no? Es más cómodo seguir trabajando con lo tradicional. Pero si seguimos trabajando con lo tradicional, la productividad, la eficiencia, los costos, pues van a ser, siguiendo, digamos, pues no eficientes, ¿no? Los proyectos no van a llegar a ese nivel de sostenibilidad ambiental, económica y social que queremos. También otro apartado importante es la carencia de experiencia en la implementación, ¿sí? Y otra que quiero resaltar es que las especialidades tercerizadas, perdón, aún no lo implementan. Cuando uno hace una revisión de, bueno, barrido, ¿quién implementa el BIM? Principalmente aparecen los arquitectos, pero las especialidades, muy pocos. Bien, retomamos entonces el concepto de ciclo de vida. Esto es la planeación que se materializa con los mapas de proceso, prácticamente, y pues el ciclo de vida que aborda todos estos procesos: diseño, construcción, ¿cierto? Funcionamiento, etc. Hablemos ahora de algo que también va a emerger, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que son interoperables con BIM? Hablemos de la realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cómo esto, digamos, se comienza a integrar dentro de los procesos para optimizar esas tomas de decisiones? Entonces, digamos, el BIM no tiene un límite, ¿no? Digamos, yo digo que el BIM no tiene cielo porque comienza a integrarse otras tecnologías y abordarse, digamos, otros temas, por ejemplo, de programación, que van siendo afines al BIM y que van optimizando mucho más los procesos. Hablemos de la nube de puntos, ¿no? La nube de puntos, que es una tecnología que se está utilizando hoy en día con BIM, que es relacionada a la HBIM, para patrimonio, ¿sí? Hacer un levantamiento de patrimonio, hacer un levantamiento de una edificación, primero, tiene dos problemas: el tiempo y, segundo, la imprecisión. La nube de puntos permite, digamos, reducir esas dos. Un levantamiento que se puede demorar en un sistema tradicional un mes, con nube de puntos se puede demorar 4 días. Y el nivel de precisión es alto, ¿verdad? El desfase es de milímetros, ¿sí? Tenemos aquí una imagen de eso, la nube de puntos, que tiene una interoperabilidad con BIM 100%. Entonces, rápidamente, pues, medianamente se puede, digamos, en tiempos, modelar todo esto, ¿no? En todo esto que está en nube de puntos, en plataformas como Revit, como Archicad, dependiendo también del nivel de expertise que tenga la persona, ¿sí? La fabricación digital, entonces, como también digital e industrial, como también estos modelos BIM nos permite abordar todo este tema de estandarización, ¿cierto? De sistemas constructivos,
También el tema de programación e impresión 3D, aparte de la programación en Dynamo o en Grasshopper o en Rhino, ¿cierto? La impresión 3D, ¿cierto? Relacionada con esos modelos BIM, es decir, que esto que ven ustedes acá con un muro, con unas superficies curvas, perfectamente se puede parametrizar en BIM y llevar a ejecución mediante la robotización, ¿cierto? Eso digamos que a nivel tecnológico. Otro apartado importante es el BIM en la academia, ¿no? Bueno, cómo la academia está abordando el BIM. Principalmente, tanto a nivel internacional como nacional, la inserción de programas BIM han sido como la constante, ¿sí? Son programas, simplemente es una herramienta, pero no es una metodología. La metodología ya hemos visto que es una parte de procesos, ¿cierto? Análisis, dimensiones, roles. Entonces, digamos, eso todavía en las universidades no se ha abordado. Se ha abordado como con casos muy particulares de investigación, pero a nivel de currículum, de plan de estudios, estamos simplemente interactuando con una herramienta BIM. Existen programas de posgrados internacionales, ¿cierto? A nivel de especialización y máster, a nivel de diplomados también con enfoques internacionales y otros cursos de corta duración. ¿Sí? Digamos que esto sería como un barrido muy, muy, digamos, mero de lo que existe a nivel nacional e internacional, sobre todo nacional. ¿Bien? También, digamos, aparte de lo académico y del BIM, comienzan a abordar otras cosas, ¿no? Otras metodologías como el SIM, que es el City Information Modeling. Y aquí la integración con el ARGIS, ¿no? Con GIS, con los sistemas de información geográfica. Entonces, digamos, nos damos cuenta que esto va mucho más allá, ¿no? No solamente la edificación, sino va a trascender. Bien, pasemos rápidamente aquí. Ok, voy a tomar esto como ejemplo, que es un estudio que hizo Corfo en Chile en 2016 para medir, digamos, el grado, ¿cierto? Y las brechas a nivel industrial de la implementación, ¿sí? Entonces, digamos, aquí vemos cómo la operación, ¿cierto? Del BIM como concepto en construcción, pues, digamos, solamente llega hasta el 20%, con una perspectiva a 2030 para un 80%. Entonces, vemos que el tema de capacitación, pues, tiene aquí, digamos, unas gráficas interesantes, en donde principalmente, digamos, las capacitaciones en BIM las otorgan en Chile, y hablo de Chile porque es un referente en donde ya está estandarizado el proceso. La capacitación la hacen institutos profesionales, ¿sí? Pero el rol de la universidad, por ejemplo, pues solamente es el 2%. ¿Bien? Se ofrece también como posgrados, ¿cierto? El 4%, como diplomados, ¿cierto? En magíster, pero digamos que el rol de la universidad a nivel, si tomamos este referente, pues todavía digamos es muy, muy precario, ¿no? Ok. Aquí hacen una relación, bueno, ¿qué tipo de profesionales la están implementando, ¿cierto? O la están asumiendo como parte de sus procesos. Vemos que hay dos componentes importantes que están a los extremos, que es el dibujante proyectista y es el arquitecto. Entonces, aquí resaltamos que el arquitecto ha comenzado, en Chile, por ejemplo, comenzó a hacer uso de la metodología solamente con la relación de programas, ¿no? Explorando los programas. El ingeniero constructor, digamos que también tuvo una participación importante, y el ingeniero en obras civiles. El técnico tecnológico en construcción, en este caso para Chile, digamos que a 2016 no lo había, no sé, abordado de mayor forma. ¿Bien? A nivel de niveles de adopción del BIM, pues vemos cómo, digamos, ha crecido, ¿no? Cómo ha crecido, y esto basado en una política nacional. Una política nacional que tiene unas metas de construcción sustentable, que eso es importante, ¿no? No solamente es el BIM, son muchas cosas que van hacia esa política, y aquí digamos que el nivel de participación pues va a ido en ascenso. Si vemos en los arquitectos, pues han pasado del 58 al 70%, ¿bien? A nivel de adopción, ¿sí? Podemos ver que a nivel internacional
pues Reino Unido es como uno de los primeros, o sea, de los más importantes, ¿no? Hay que revisar la regularidad de los usuarios, ¿no? Entonces, digamos, República Checa ha tenido un porcentaje del 71% en la implementación regular, que es una cosa, y Reino Unido del 49%, ¿sí? Las predicciones o el aumento, pues, están asociadas en la parte inferior. Entonces, esto nos dice que, sí o sí, digamos, el BIM se instaura y tiende a potencializarse. Bien, vamos a pasar aquí rápidamente. Quiero mostrarles estas que hacen referencia al estado, digamos, a la percepción nacional, ¿no? Aquí en la parte inferior de ese corso, pero esto ya es para Colombia. Y aquí hay una parte importante y son las brechas que existen a nivel del sector de construcción en cuanto a la tecnología, ¿sí? Vemos que en Colombia, digamos, el uso de tecnología en construcción solamente, digamos, se obedece a 14 puntos, ¿no? Con una diferencia a nivel internacional de 48, de 48 puntos. Entonces, digamos, es importante entender que, por ejemplo, aquí desde Camacol reconocen la importancia de la implementación, ¿sí? Aquí nos dice que la tasa de adopción del BIM a nivel nacional es del 50%. Eso digamos que es discutible, ¿no? Porque habrá que ver a qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel lo están adoptando? Con una proyección al 85%, ¿sí? Entonces digamos que este es el panorama general que tenemos en el país. Habrá que trabajar, ¿no? Desde el sector productivo, gubernamental y académico para poder llegar a ese 85%. Reitero, ¿no? Este 50%, pues desde mi punto de vista, es, digamos, habría que revisar a qué nivel de adopción lo están haciendo. Bien. Con esto finalizo. Quería darle una percepción, ¿no? Una idea general de lo que es el BIM, cómo se ha venido afrontando a nivel académico, ¿cierto? ¿Cuáles son sus conceptos principales? ¿Por qué hablar del BIM hoy en día es importante? ¿Qué otras tecnologías o qué otros recursos se están integrando a esto? Hablar de SIM, ¿cierto? Ya creo que es importante para temas de planificación urbana. Hablar de realidad aumentada, hablar de impresión 3D, hablar de fabricación digital integrado al BIM. Entonces, digamos, el BIM, como vemos en sus siglas, es el Building Information y Modeling. ¿Sí? Siempre tener presente la I de information, la información que se puede consignar dentro de estos modelos 3D para aprovecharlos, ¿cierto? Y sobre todo que sean eficientes y sostenibles a lo largo del ciclo de vida. Bueno, con eso finalizo. Les agradezco la atención y al final de la sesión, pues atendemos las preguntas. Arquitecto Alberto, muchísimas gracias por la conferencia, por su charla, por mostrarnos un campo tan amplio como lo mostró en este momento, que nos genera pues nuevas oportunidades para el manejo de la información, para optimizar el trabajo en obra, en la arquitectura y, como usted lo manifiesta, en la planificación. Creo que también romper el dibujo y el trabajo del arquitecto de la línea al trabajo con entidades es un golpe paradigmático que con lo que usted nos plantea del nuevo trabajo con la nube de puntos, con el software especializado, con la compra y adquisición por parte de las universidades y la capacitación y cualificación nos abre unos espectros muy grandes de trabajo y de capacitación. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, quiero a continuación agradecer a la presencia de participantes de la Universidad Cooperativa de Villavicencio, de la Universidad UMC, invitarlos igualmente a que diligencien el formulario que está en el canal YouTube de la universidad. Y a continuación, continuamos con la charla del arquitecto magíster en construcción, Andrés. Muchas gracias. Continúa, Andrés. Gracias.
Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos, para los estudiantes, para los egresados, para los invitados de las otras universidades. Entonces, continuando un poco con el tema que ya nos expuso el arquitecto Alberto, vamos a continuar con el contexto BIM y con la manera de cómo se pueden empezar a abordar toda la metodología BIM en los procesos de coordinación y ejecución de obra. Entonces, un poco lo que vamos a hablar hoy dentro de este contexto es que tenemos hablar un poco de lo que es el BIM, el BAN y el BOOM. Vamos a hablar de la relación o de la importancia que tiene la metodología, no solamente con el BIM, sino con el SIM, cómo este empieza a tener una relación directa entre la edificación y ese entorno inmediato que nosotros podamos llegar a tener. Vamos a tocar estos sistemas o estos archivos de intercambio para poder facilitar el Open BIM. Cuando estamos hablando del IFC, ese IFC cómo se vuelve un MBD, y ese MBD después cómo a través de la revisión y de la coordinación de proyectos lo convertimos en un BCF para poder llegar a tener toda la información y todos los ciclos de trabajo entre todos los equipos que intervienen dentro del proyecto. Después vamos a mirar cómo es esa coordinación BIM, cómo es el tema de las colisiones, de las interferencias. Después nos vamos a centrar en lo que es los temas de bien en obra, reflejados en lo que son en la dimensión del 3D, 4D y 5D. Cómo es importante todo este proceso para poder generar una simulación constructiva. Algo que también tenemos que empezar a revisar mucho es el tema de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Cómo van a cambiar nuestras estaciones digitales en obra y el comportamiento que nosotros tenemos para poder llevar todo este elemento que está de manera gráfica para poderlo llevar a la condición de obra. Y por último, cómo hacer que funcione la documentación récord para que lo que se diseña y lo que se modela y simula sea lo que realmente se hace en obra. Entonces vamos a hablar aquí un poco de lo que es el BIM, el BAN y el BOOM. Entonces el BIM es está enfocado sobre todo en la fase de diseño. Lo que se denomina como el BAN es el ciclo que nosotros tenemos entre la fase de diseño y la fase de construcción. Y está dado toda la metodología BIM y todos estos nuevos temas requieren un manejo de muchos acrónimos. Entonces, en este caso, el acrónimo del BAN hace referencia, son términos en inglés, que hacen referencia a la edificación, al montaje y a la administración. Entonces, ¿qué es este elemento bidireccional entre lo que tenemos entre la fase de diseño y construcción? Después tenemos el BOOM, que es el ciclo que tenemos después de la de construcción y de la fase de operación y mantenimiento, en el que tenemos la edificación, la operación, la optimización y la administración de esos activos inmobiliarios a los cuales está haciendo referencia. Entonces, esta metodología está impartida un poco por el Building Smart, el arquitecto, el presidente, que es Patrick Maldini, propuso que, cuáles serían los beneficios en el tiempo. Entonces, indica que por cada dólar que se realiza en la fase de diseño, se van $20 en la fase de construcción y $60 en la fase de operación y mantenimiento. Entonces, mire que nosotros también como arquitectos muchas veces hemos descuidado este nicho y solamente nos concentramos o en el diseño o en la construcción. Y mire que ahora tenemos una fase o un nuevo mercado para poder darles toda la fase de operación y mantenimiento a esas edificaciones que diseñamos o que construimos. Entonces, mirando un poco acá, en el tema que nos aborda el seminario, que está enfocado sobre todo al BIM, a las experiencias en obra, entonces es importante que empecemos a mirar toda esta fase del BAN, que nos va a hacer aterrizar un poco todas esas fases de diseño que estamos generando. Un poco,
Algo que también tenemos que empezar a mirar de manera importante es esa relación del BIM con el SIM. Entonces el SIM es el modelado de la información para la ciudad, entendiendo que siempre nosotros, nuestros edificios, están ubicados en un entorno inmediato que tiene una relación, que toda la parte del desarrollo de infraestructura, como es la parte de espacio público, las redes de servicios públicos, pues también tienen una relación directa con esa fase de la edificación que estamos desarrollando en BIM, y por eso es la importancia de empezarlo a conocer. Entonces ahora, como nos recalcaba el arquitecto Alberto, la fase del SIM tiene una relación muy directa con todos los sistemas IS, para todos los sistemas de información geográfica. Entonces es lo importante que podemos llegar a tener para poder mirar cada una de las otras disciplinas de esta infraestructura urbana en la que nosotros implantamos nuestros proyectos de edificación. Entonces por eso es la importancia de empezar a reconocer ese vínculo que pueden llegar a tener. Entonces, en estos momentos dentro del desarrollo de la metodología, se habla que el BIM, en la fase de interoperabilidad y el manejo entre los software que nosotros encontramos en el mercado, tiene un desarrollo más o menos del 70%. Y el SIM, en este momento, se habla que tiene entre un 40 y un 50%. Entonces, mire que, digamos, son todas esas brechas que todavía tenemos que esta metodología, o sea, digamos, la metodología BIM no está totalmente solucionada, sino que tenemos algunas deficiencias en cuanto a software, en cuanto a interoperabilidad, que todavía tenemos que ir construyendo. Entonces, muchas veces me preocupa que empiezan a vender el BIM como la respuesta mágica, y realmente hay muchas fases que todavía el BIM está planteando, está implementando. Y este otro concepto, pues digamos, también es muy importante, que es el diseño virtual y construcción del PDC, que es una propuesta de la Universidad de Stanford, en la que lo que quieren generar es tener una relación directa en los procesos Lean, en todos los temas del PMI, y la relación directa con el BIM. Entonces, se está apuntando a que el BIM, o a la construcción de las edificaciones, o a las construcciones de infraestructura, tengan un desarrollo integral y se puedan parecer mucho más a lo que es a la industria de la aeronáutica y a la industria automotriz, en el cual se tiene control absoluto de todos los elementos que componen cada una de las diferentes construcciones. Entonces aquí vamos a mirar un poco la importancia que tiene empezar a conocer estos nuevos software de infraestructura, porque empezamos a mirar no solamente el trazado de vías, sino el desarrollo de espacio público y el desarrollo de esa ciudad que tenemos en nuestro entorno inmediato. Un poco para ir conociendo entonces la cantidad de software de diseño que pueden haber, entonces para cada una de las disciplinas, subdisciplinas que podamos llegar a tener, en el que tenemos todo el tema de geotecnia, movimiento de tierras, el tema de instalaciones, el tema del desarrollo del mobiliario, el equipamiento urbano, y toda la parte de las redes de servicios públicos, que realmente es un proceso bastante complejo. Acá, así como en la parte de la coordinación, entonces empezar a mirar cuáles son los software que se pueden manejar para la coordinación de los modelos y el manejo del entorno común de datos, para que todas las personas que intervienen en el diseño, todos tengan la misma información y todos puedan aportar desde sus disciplinas. Entonces aquí es muy importante que dentro del BIM empecemos a cada una de las disciplinas empiecen a familiarizarse con el tema y empiecen a trabajar, porque lo que se está haciendo en este momento es que alguien diseña en CAD, lo pasan a alguien que lo modele y que convierta eso en elementos BIM. Pero lo importante es que desde cada una de las profesiones puedan empezar a resolver los temas que tienen. Porque muchas veces el modelador solamente desarrolla la pieza o el objeto que se necesita, pero no lo soluciona constructivamente como se debe. Entonces, por eso es importante que desde cada una de las disciplinas empiece a hacer esa consultoría general, involucrando todo el proceso integral del diseño y de la construcción. Ahora vamos a conocer un poco lo que son los sistemas IFC, MBD y el DCF,
En este caso puntual, el IFC es un estándar que está funcionando bajo esta normativa ISO. Lo que se quiere tener es un código abierto para que, independientemente del diseño, digamos, en los software de diseño que se trabajen, podamos empezar a generar toda esa interoperabilidad que se requiere. Porque, digamos, entre los software principales que yo tengo, nunca voy a resolver todo el tema de obra o todo el tema BIM. Siempre tengo que estar migrando de un software a otro para poder trabajar ya sean las dimensiones o el alcance que yo quiero, esos usos BIM que estoy proponiendo para ver cómo los puedo desarrollar. Entonces está este organismo internacional que se llama el Building Smart, que es el organismo encargado de hacer como toda la regulación para los temas IFC. Entonces tengan muy en cuenta este símbolo, que es el símbolo internacional para poder describir cuáles son los IFC. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con este esquema de archivo? Es que si usted modela en Archicad, modela en Revit, modela en Allplan, en el software que lo haga, pueda empezar a compartir la información a través de este fichero IFC que lo soporta todos los software. Entonces ahí lo que se busca es que no importa el archivo nativo en el que yo lo maneje, puedo tener acceso a la información. ¿Qué información puedo empezar a tener? Entonces ellos generan una codificación para poder identificar cuál es el elemento, la función que tiene, el objeto o la familia, cuáles son las características y atributos, cuáles son las relaciones. Entonces, en los ciclos de obra esto es muy importante incluir las relaciones, porque, digamos, llevándolo a nuestro panorama nacional, si nosotros estamos hablando de una mampostería confinada, una mampostería estructural, estamos hablando de un muro y de unas tuberías que van incluidas dentro de ese muro. Entonces, aquí lo importante es empezar a mirar esas relaciones, cuáles son esos objetos con los cuales estoy trabajando, y ya empezar a parametrizar esa información. Entonces, digamos, tenemos que incluir dentro del esquema de archivos IFC todo lo que es el tema del modelado, y acá empezamos a incluir la información. ¿Qué es la información? Los rendimientos, los costos, quién los hace, quién lo fabrica, quién es el contratista, quiénes son las personas o los stakeholders que hacen parte del desarrollo integral del proyecto. Entonces, el esquema IFC surgió en el año 96, fue la primera versión, y la última versión que tenemos del 2020, en el que están haciendo, digamos, que lo que están haciendo con cada una de estas, de estos desarrollos o de estas versiones del IFC, es poder generar unos datos o que empecemos a modelar y empecemos a darle la información de cada uno de esos elementos que modelamos para poder complementar toda la fase o toda los datos, que es algo de los elementos más importantes que tienen en todos los planes. Entonces, algunos de estos parámetros se han convertido en normas ISO, que es importante que se empiecen a reconocer y se empiecen a generar. Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son unas diferencias entre estas dos versiones de archivos IFC, que son las que más se manejan, que es el 2x3 o el IFC4? La cantidad de objetos que ya empiezan a parametrizar para que nosotros podamos empezar a hacer esa clasificación. Entonces, por ejemplo, el IFC 2.3 tiene 653 entidades y el IFC 4 tiene 766. Ahora, en la nueva versión del IFC 4.3, habrán muchas más entidades, porque ya le ingresan no solamente el desarrollo del BIM, sino también todas las fases del SIM. Entonces, por consiguiente, todas las entidades o los sistemas de clasificación de esas entidades pues van a tener un número mucho mayor. ¿Cómo funciona el IFC? Entonces, él funciona por unas categorías. Esas categorías que están viendo aquí son unas categorías de muro. Entonces, ¿qué elementos empiezan a hacer? Entonces, yo a esa categoría puedo decirle, mire, usted va a hacer comportarse como un muro, o puedo empezarlo a describir. O mire, usted va a hacer un muro compuesto, o va a hacer un muro estándar, o va a ser un tipo de muro. Entonces, con estas diferentes clasificaciones, lo que yo puedo empezar es a enfocar directamente el uso que tiene ese objeto dentro del elemento construido. Entonces, la primera, el elemento en el que empiezan a hacer la clasificación es a través de categorías o de las clases. Después,
viene una segunda clasificación que son los tipos o las subcategorías. Entonces, volviendo al ejemplo del muro, yo puedo decirle, usted va a ser, lo puedo ubicar dentro de una categoría IFC de muro, pero también le puedo decir, usted es un muro móvil, un muro de tabiques, un muro poligonal, un muro de contención, un muro definido por el usuario. Entonces, aquí lo importante es que todo lo que yo empiece a modelar tenga una relación directa con las actividades que yo voy a generar dentro de la obra que voy a terminar construyendo. Un poco para que, digamos, para ir entendiéndolo, esas relaciones gráficas. Entonces, yo tengo mis muros. Entonces, un muro puede funcionar como un elemento estructural, ¿sí? Porque tiene una capa. Y después también puede llegar a tener una capa, otro muro, ser un componente de acabados. Entonces, eso es lo importante, empezar a decir cuál es la clasificación que yo le empiezo a otorgar a cada uno de los modelos que yo tengo. Sí, hay algunos parámetros que todavía no están definidos. Si yo no encuentro un parámetro que está definido por la clasificación, lo que ellos me dicen es, mire, si hay un elemento que no está definido, usted simplemente categorícelo como un IFC, Building Element Proxy, con el objetivo de que sea un elemento constructivo indeterminado, pero cuando yo realice la exportación del archivo nativo o del modelo nativo, no vaya a perder la información. Entonces, por eso es la importancia de siempre tener una característica o una categorización de cada uno de los elementos que modelamos. Por último, tenemos los PSET o los parámetros o atributos que yo le empiezo a cargar. Entonces, es esa información en el que le digo quién es la persona, el contratista, cuánto es el tiempo que yo tengo que hacerle ese objeto, cada cuánto tengo que hacerle mantenimiento, quién lo fabrica, digamos, cuáles son el comportamiento que el elemento va a tener. Entonces, estos parámetros o atributos es toda la información anexa que le empiezo a cargar, que no tiene que, digamos, no tiene que verse reflejada dentro del modelo, pero sí es una información que me sirve para saber, para tener esa trazabilidad del objeto del cual se está hablando. Esta tabla de parámetros está tomada de un estándar. Entonces, en este momento en España están funcionando dos estándares para poder generar familias o objetos BIM. Entonces, ¿cuál es el tema que se tiene? Es que estamos generando objetos, pero simplemente es de geometría o de visualización arquitectónica. ¿Qué es lo que nos importa? La data. Entonces, ella nos empieza a dar cuáles son los parámetros que deberían de incluirse cuando desarrollan una familia o un objeto. Independientemente del software BIM que haya, se les pueda empezar a cargar este informe. Entonces, haciendo un poco el ejemplo, otra vez con el muro que tenemos, yo a este muro le puedo empezar a cargar toda la información que pueda llegar a requerir, los códigos de montaje, cuál es la marca, la clasificación, el costo, los sistemas de clasificación de acuerdo a cada uno de los estándares internacionales que pueda llegar a tener, o generarle cualquier tipo de información de este muro. Entonces, a este muro puedo decirle cada cuánto va a ser el mantenimiento. Puedo empezar a cargarle categorías como el ciclo de vida, el consumo energético, los parámetros LEED que me pueda estar dando, o BRIM. Entonces, todas estas cantidades de atributos son esos elementos que yo puedo empezar a modificar al ingresarle todas las categorías y toda la información, toda la data a los modelos que pueda llegar a generar. Ahora pasamos a lo que es el MBD. Entonces, dentro de la misma Building Smart, ellos hacen estas categorías de modelos de visualización. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de estandarizar? Es que yo pueda generar dentro de la gestión y generación de esos archivos IFC la definición visual para el estructural, para la parte del MED, para la fase de mantenimiento. Entonces, esto todavía lo están trabajando. Hay grupos de trabajo al interior del BIM Smart
que trabajan con la academia y con el sector productivo, en el cual se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo vamos a determinar para que nos empiece a funcionar este cerebro? Entonces, por eso les digo que no todo el BIM, no todo está solucionado. Hay muchas cosas que todavía se están trabajando. Ahora pasamos a lo que son los sistemas BCF. Entonces, ¿qué es un archivo BCF? Es un archivo que me permite empezar a hacer toda la coordinación entre los cerebros. Entonces, aquí, a modo de ejemplo, entonces yo puedo empezar a generar los componentes de obra que yo pueda llegar a tener. Entonces, en este caso tengo una placa o una losa. Entonces, yo puedo empezar a decir, dentro de los software, puedo empezar a hacer la coordinación y empezar a hacer el manejo de las colisiones o de las interferencias. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de archivos BCF? Me sirven es porque yo puedo empezar a generar comentarios y empezar a asignarle tareas a las personas que están, intervienen directamente dentro de cada una de las disciplinas. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo corro en el software las colisiones o la interferencia y él aquí me empieza a mostrar el cruce entre los elementos estructurales con las tuberías, yo puedo generar una incidencia o puedo generar un comentario y decirle, señor estructural, y señor ingeniero mecánico o ingeniero hidráulico, revisen que se están generando un cruce de interferencias en el eje o en la placa, ¿sí? Específicamente entre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me permite esta plataforma o este intercambio de información? Que dentro del software, dentro del modelo, yo puedo tomar una fotografía y después, cuando ellos abren esa fotografía, lo direcciona al modelo y precisamente a la zona donde se está generando la interferencia o la colisión. Y aparte de eso, yo puedo decirle, señor estructural, necesito que me resuelva eso, es un tema urgente, necesito que me lo resuelva en 1, en 2, 3, 4 días. Entonces, de una vez, designo tareas y designo cuándo tiene que ser el cumplimiento. Entonces yo puedo empezar a generar etiquetas, comentarios y empezar a decirle, mire, póngase de acuerdo con el ingeniero mecánico porque la red de la HVAC se está cruzando. Lo que pasa es que este elemento en concreto, señor estructural, tiene que hacerme un pase para poder generar todo el sistema de la red descolgada que yo pueda llegar a tener de la red sanitaria. Entonces esto es lo que nos permite esa coordinación entre cada una de las disciplinas que intervienen. Entonces nosotros subimos esto a una nube y todos tenemos esa información. Todo esto lo tenemos linkeado con los correos electrónicos y al correo. Cada vez que yo genera una incidencia, le va a llegar a la persona responsable la advertencia y cuál es el tema que tiene que solucionar. Entonces, digamos, no, lo que nos permite esta herramienta es evitar los cuellos de botella y tener una relación directa con los participantes que tienen que tomar las acciones necesarias para corregir los problemas que pueda llegar a tener. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las colisiones o las interferencias. Entonces, dentro del sistema de clasificación yo puedo tener interferencias duras o interferencias blandas. Cuando hablo de interferencias duras es que se está ocupando, un elemento se está cruzando y ocupando el mismo espacio geométrico. Entonces aquí, como se pueden ver en la gráfica, está la intersección de dos elementos. Entonces lo que yo puedo empezar a hacer es ir generando esas incidencias a partir de los archivos y esa comunicación BCF para que cada una de las personas empiece a solucionarlo. Entonces aquí en este momento podría empezar a mirar, mire, se está cruzando la parte del sistema y lo sanitario con el estructural, o la parte mecánica con el estructural, o la arquitectónica con la eléctrica, ¿sí? Cada uno de los diferentes proyectos que yo pueda llegar a tener, empiezo a cruzar la información para empezar a evitar las colisiones. Entonces, ¿qué es lo que me ahorra? Que es mucho más barato invertir en píxeles y e invertir en estos modelos de simulación que llegar a hacer o a solucionar estos temas en la obra. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la obra pues yo ya voy a tener
empleados, ya voy a tener equipos, esto me genera unos reprocesos, me genera unos desperdicios de materiales. En cambio, si hago esta simulación constructiva, entonces puedo solucionar esto y ya en la obra no voy a tener que estar el residente con un dolor de cabeza todos los días porque no sabe cómo revisar cada uno de estos temas. Y, pues, digamos, los temas más delicados que tenemos es que en obra, digamos, si nosotros no solucionamos a partir del diseño, en obra lo solucionan, esté bien o esté mal. Entonces, simplemente se hace la actividad, pero eso puede estar en detrimento de todo el sistema estructural del edificio. Entonces, por eso lo importante es empezar a manejar todos esos temas de coordinación. Esto, las anteriores eran las interferencias duras, ahora estos son las interferencias suaves. Entonces, por ejemplo, yo tengo una subestación eléctrica y el RETI entonces me dice que alrededor de ese espacio lo tengo que dejar libre. Entonces, si hay algo que esté interfiriendo aquí, yo puedo decir que es una interferencia suave. O, en este caso, que tenemos acá que están dos tipos de tubería, entonces para volverlos a traer a nuestro medio, yo puedo aplicar normativa. Entonces puedo decir, no, es que la NTC 1500, que es toda la parte del manejo hidrosanitario, me dice que la tubería sanitaria no puede, digamos, la distancia mínima entre la tubería sanitaria y la tubería de agua potable no puede ser inferior a 20 centímetros. Entonces yo puedo cargarle una regla al software para que ella me empiece a indicar no solamente las interferencias duras, sino también el tipo de interferencias suaves. Que es otro elemento importante que uno tiene que tener en cuenta, son estas matrices de colisiones. Entonces, ¿qué son esas matrices de colisiones? Le empiezo a dar un grado de importancia o relevancia a cada uno de los proyectos que yo tengo. Entonces, puedo llegar a tener la parte de arquitectura, la parte eléctrica, la parte mecánica, y empiezo a cruzarla. Y digo, en este momento, aquí en esta matriz de clasificación y de coordinación, el comportamiento estructural es lo más grave. Entonces, por eso tiene un número uno. Ya las otras las puedo resolver, pero no pueden haber cruces estructurales o estructurales, sino que lo tengo que ir solucionando. Entonces, esto también nos ayuda a empezar a definir un poco cómo va a ser este proceso de coordinación. Entonces, lo que les había dicho un poco, que tuvieran en cuenta los logos. Entonces, los logos para el manejo del IFC son estos elementos rectangulares y aquí tengo estos elementos más curvos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podría ser el flujo de trabajo dentro de la metodología BIM? Entonces, yo tendría en una primera instancia lo que es el tema de los archivos nativos, ¿sí? Entonces, aquí puedo tener Archicad, Revidor, Plan, IOC, SIMD, Bentley. Lo que hago es que exporto esta información a un archivo IFC. Ese archivo IFC lo llevo a un software de coordinación. Entonces puede ser Solibri, Navisworks, TeclaBIMSight o las plataformas en líneas como puede ser BIMCollab, BIMTrack. Hago la revisión de esos clashes o de esas interferencias y si tengo que corregir algo, me devuelvo en el ciclo de trabajo, genero en el BCF y dentro de los archivos nativos vuelven a generar y hacer el cambio. Ya cuando han vuelto a hacer el cambio, vuelven a generar el archivo IFC y vuelvo a hacer la validación con los software de coordinación. Ya si aquí no me genera ninguna interferencia, yo ya puedo liberar el modelo para poder terminar de hacer toda la documentación y poder enviar ese trabajo ya a obra o a construcción. El ciclo, digamos, este es un ciclo BIM para proyectos de edificación. Este es un ciclo BIM para proyectos de infraestructura. Entonces funciona lo mismo. Las herramientas de la creación en la que hago el modelo, genero el archivo IFC, lo llevo y lo valido a los software de coordinación. Si llega a haber algún problema, me devuelvo, genero el archivo BSF y vuelvo y hago los cambios en la información nativa. Después hago el control de cambios, vuelvo y genero el IFC, lo valido y si ya está validado,
entonces ya empiezo a generar todos los entregables. Entonces son los ciclos de coordinación teniendo en cuenta los archivos IFC y los archivos PCM. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los temas de, enfocados a BinObra a las dimensiones 3D, 4D y 5D. Entonces acá podemos llegar a tener cada uno de los software que yo pueda empezar a manejar en cada una de las dimensiones. Entonces en este caso lo que ya hemos hablado en programación, entonces hay una infinidad de software en los que yo puedo hacer. Entonces no es más importante el software, sino la información que yo le puedo empezar a cargar a cada uno de los elementos que pueda llegar aquí. Entonces, ¿cuál es la relación o ese esquema de integración entre las fases 3D, 4D y 5D? Entonces, en la fase 3D tengo el modelo integral, en el que tengo la coordinación, reviso las colisiones, las interferencias y genero los planos rectos. En la fase 4D, que es la planificación o programación, entonces puedo simular el proceso constructivo, la gestión de materiales con los proveedores. Entonces, otra vez aterrizándolo a nuestro medio, si yo tengo que hacer un pedido de varillas o hacer un pedido de acero o hacer un pedido de concreto, tengo que pagarlo con anterioridad para que me puedan hacer el pedido de los materiales. Entonces por eso es importante esta gestión de los proveedores, el almacenamiento y trasiego al interior de las obras, porque estos también son uno de los ítems que me puede generar un mayor adicionales para poder tener en cuenta el flujo de caja y para poder manejar los avances de obra respecto al modelo virtual con el modelo que estoy construyendo. Y en la fase de presupuestos y de cantidades, me sirve para el pago de materiales a los proveedores, para generar los cortes de obra y el pago a los diferentes contratos. Entonces aquí es donde empezamos a aterrizar realmente todas esas dimensiones a la, digamos, a la experiencia que pueda llegar o al manejo que va a tener en obra. Para simulación constructiva. Entonces lo que yo puedo empezar a hacer es a generar cuáles son las fases que estoy construyendo. Entonces aquí puedo llegar a decir, mire, en esta edificación, acá en el lado izquierdo, tengo cuáles son los sitios en los que hay frentes de obra y cuáles son las actividades que están haciendo. Entonces están trabajando en estructura, están trabajando en el tema de instalaciones, están trabajando en el tema de acabados. Y puedo empezar a llevar cuál es esa simulación que puede llegar a existir. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que lamentablemente la simulación constructiva la estamos volviendo un render o visualización arquitectónica que no me sirve para nada en la obra. O sea, lo que yo simulo, digamos, la simulación constructiva que me sirve es para poder mirar cómo voy a hacer el manejo al interior de los equipos, cuál va a ser mi frente de trabajo, dónde voy a poner el campamento. Si estoy fundiendo para no llegarme a encerrar. Todo ese tipo de consideraciones técnicas que uno tiene que empezar a revisar en una obra. Entonces, ¿cuáles van a ser los radios de giros de las maquinarias que yo tengo al interior de la obra? Si voy a fundir y mi proyecto está en una vía principal, entonces, ¿cómo empiezo a manejar cómo hago el manejo de tránsito para poder hacer el descargue del concreto, de los materiales que me van a llegar al sitio? Entonces para eso es que me tienen que empezar a funcionar todas estas simulaciones constructivas. Acá, un tema muy importante de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Entonces lamentablemente nuestro gremio es en el que mayores incidentes hay en obra, ¿sí? Ya sean heridos o muertos. Entonces estos elementos me pueden empezar a simular. Entonces en este caso tengo dos piloteadoras. Lo que yo puedo empezar a hacer la programación de obra, y puedo decir, mire, cuidado que tal día van a estar trabajando en el mismo sitio y puede haber un accidente. Sí, porque la persona no está mirando y ahí el radio de giro de la máquina. Entonces lo que hago es reprogramar para que estos ciclos y estas áreas de trabajo, del trabajo seguro de cada equipo, pues no se empiece a cruzar con ninguna otra actividad de obra. Entonces por eso esto es muy importante, empezarle a mirar el potencial que tiene el tema de seguridad industrial y salud ocupacional. Aquí lo mismo, los radios de giros de las maquinarias, cómo manejo todo el tema
de seguridad industrial. Entonces, ¿cómo puedo empezar a distribuir las mallas para evitar el acceso de materiales? ¿Cómo puedo empezar a generar todo el sistema de cerramiento? Entonces, mire que, digamos, para Estados Unidos, a partir del 2013, solicitan el modelo BIM para todo el manejo de seguridad industrial y de ocupación. Entonces, en Nueva York no se puede construir nada si no se anexa, digamos, como si fuera acá a la curaduría, si no se anexa todo el manejo de control de salud ocupacional. Eso es también importante para tenerlo en cuenta. ¿Cómo van a empezar a cambiar nuestros sitios en obra? Entonces tenemos que empezar a digitalizar toda la información que yo pueda llegar a tener. Entonces tengo que empezar a tener unas bases de trabajo y que ya, pues digamos, en este momento hay muchas empresas que están trabajando o que están enfocadas a disminuir el papel, entonces el tema del cero papel, para poder empezar a generar toda esta información. ¿Y por qué es importante, digamos, estas estaciones digitales en obra? Porque si no, tenemos el mismo problema, que se solucionó todo de manera digital, pero ¿cómo es esa comunicación entre lo que está modelado y lo que está hecho con las personas que realmente están construyendo? Entonces, digamos, no nos podemos olvidar de ese ciclo o de ese flujo de trabajo que tiene que haber desde la persona que diseña, que hace toda la coordinación y después cómo llega y se ejecuta el sitio. Entonces, obviamente, aquí van a generarse algunos cambios. Entonces, es importante que las personas que están acá también sepan de la metodología BIM, que vayan haciendo los cambios, que vayan haciendo todo el tema de las coordinaciones, que generen las incidencias, porque realmente esto es como podemos garantizar que lo que se está diseñando es lo que se está construyendo. Y aquí, pues, vamos a empezar a necesitar todos estos dispositivos tecnológicos y electrónicos, y estos elementos puedo empezar a generar todos estos códigos de barra o códigos QR para poder hacer toda la trazabilidad de los elementos que hago. Entonces puedo poner estos códigos para ir diciendo, entonces ya tengo, por ejemplo, aquí levanté el muro de mampostería, entonces ahora tengo que empezar a hacer la fase de acabado. Entonces yo puedo empezar a codificar cada una de las actividades que estoy haciendo para decir los materiales que tengo que empezar o que los materiales que me tienen que empezar a enviar a la obra. Entonces, esto es el otro cambio que también tenemos que empezar a hacer para poder aterrizar esos modelos óptimos, ¿sí? Porque todavía tenemos, son simulaciones perfectas, ¿sí? Porque a mí en el software no me llueve, no juega la Selección Colombia cuando estoy fundiendo, no se me pelean los obreros, los flujos de caja funcionan. Entonces tengo que empezar a mirar que cómo empiezo a hacer ese trabajo óptimo cuando ya lo llevo a obra, porque digamos, las dinámicas de obra son unos sitios bien particulares, ¿sí? Entonces, para tener todos esos temas en cuenta. Estos elementos, entonces ya los niveles de precisión y el replanteo de cosas. Entonces, por ejemplo, en algún proyecto que alguna vez participé, tuvimos que hacer todo el montaje de redes destinadas para la maquinaria, ¿sí? Porque era un proyecto industrial. Entonces teníamos que ubicar perfectamente cada una de las tuberías. Entonces, para garantizar eso, lo que hicimos fue que realizamos el replanteo en obra y después con láser empezamos a subirlo para garantizar la ubicación exacta que nos daba la línea de montaje de la maquinaria con la cual estábamos trabajando. Ya, por último, lo importante es que todo este modelo virtual lo pueda llevar a un modelo construido y que sea un fiel reflejo de esas condiciones que simulé o que empecé a realizar. ¿Sí? Lo importante es de validar toda esta información y que ese modelo virtual se convierta realmente en el modelo construido. Entonces, esto es para poder llegar a la documentación récord o el as-built que se conoce dentro de la metodología. Y ya, digamos, como por último, quería dejarles estas reflexiones y me va a permitir leerlo. Entonces, las nuevas tecnologías, las técnicas de digitalización y el manejo de la información se deben nutrir de las experiencias del gremio de la construcción, del saber hacer.
el trabajo en equipo es lo que supondrá el verdadero desarrollo integral de los proyectos. El éxito de un proyecto radica en el buen diseño y en los adecuados procesos constructivos. Ningún software, por iniciativa propia, resuelve conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Andrés. Con su charla también pues hemos aprendido mucho y estamos reconsiderando aspectos que ya habíamos evaluado, pero que no teníamos de pronto las herramientas y la tecnología como la estábamos apreciando, que hay que empezar a adquirir, que hay que empezar a saber manejar y que a aplicarla, sobre todo, tanto en la obra como en la academia. Los formatos IFC y los formatos BCF nos dejan varias enseñanzas también, como es ver que se libera la dependencia de las empresas y pues todos empiezan a colaborar con la misma información. Y con los otros formatos BCF nos damos cuenta que nos podemos anticipar y minimizar toda la incertidumbre y los problemas que se pueden presentar por situaciones como las que planteaban de pases en las vigas, que pues es muy común que nosotros en las edificaciones, en los sótanos, veamos que las tuberías están pasando, atravesando las vigas, y peor aún, muy cerca de las esquinas, donde es mayor el corte, cuando de pronto no se considera en obra la importancia de proteger y no romper la estructura, el mirar cómo se soluciona anticipadamente para gastar, como usted bien lo dijo, más en bit y menos en pesos. Muchas gracias por su conferencia. Bueno, quiero solicitarles nuevamente a aquellas personas que la charla les ha parecido muy interesante, que le den el like en YouTube, y que si tienen algunas dudas o recomendaciones donde podamos hacer profundización, con gusto estaremos atendiendo todas las inquietudes que ustedes planteen y propongan para seguir mejorando en las charlas que vamos a desarrollar posteriormente. A continuación vamos a darle paso a las preguntas. Tenemos la primera pregunta, perdón un segundo, ¿de qué forma, esta pregunta está dirigida al arquitecto Alberto Nofe, de qué forma las universidades deberían implementar el BIM en su plan de estudios? Es una pregunta que por lo menos en la universidad está muy latente y es muy actual. Bien. El BIM en la academia, digamos que es un tema emergente, ¿no? Digamos que hay muchas universidades que están comenzando a explorar cómo y de qué forma implementar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no es, digamos, incluir otro programa dentro del mismo programa. ¿Sí? Hay que reconocer cuáles podrían ser esas asignaturas que podrían tener relación con el BIM. Por ejemplo, costos y presupuestos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a partir de un modelo BIM podemos lograr unos costos, un presupuesto, abstrayendo las cantidades de ese modelo? ¿Sí? Digamos, es un tema ahí como de reconocer lo que existe e integrarlo con el BIM. El tema de, por ejemplo, visualización o representación arquitectónica, pues también puede ser afín a la metodología, ¿no? El tema de gestión y planeación de proyectos. Entonces, digamos que en primera instancia, pues sabemos que reconocer cuáles son esas asignaturas que pueden estar integradas a ese flujo, ¿cierto?, de ciclo de vida, para poder, digamos, reconocer esos atributos BIM que se pueden integrar. Otra opción es mediante los laboratorios BIM, ¿sí?, que pueden estar asociados a otros laboratorios de sostenibilidad, porque pues ya nos hemos dado cuenta que BIM es hablar de sostenibilidad. Entonces, una forma podría hacer eso, ¿no?, como integrarlos a un laboratorio, ¿sí?, en donde cualquier estudiante pueda, digamos, ir a desarrollar su proyecto en BIM con la asesoría de un docente, de un profesional,
y que ese mismo laboratorio tenga conexión con el estamento gubernamental y con el sector productivo. Entonces, digamos que a nivel de formación, digamos, las empresas también necesitan ese tipo de capacitaciones en BIM, que están soportadas por un laboratorio, ¿cierto? Aparte de que una malla curricular de por sí aborde esos contenidos de forma como muy particular, para que no se malinterprete la idea de hacer un nuevo perfil de BIM dentro de la arquitectura, ¿no? Es como complementar el perfil del arquitecto, no es hacer otro adicional. Muchas gracias, arquitecto. Una pregunta del otro lado, ya no desde la academia, sino desde el sector productivo para el arquitecto Andrés. En Colombia, ¿cómo está el estado de la normativa en la implementación del BIM y quién va a tener efecto sobre cuál? ¿La academia sobre la normatividad legal estatal o es lo estatal que va a obligarnos a impactarnos a nosotros en la academia? En este momento, acá en Colombia no tenemos una normativa establecida. Lo que se está haciendo, digamos, Camacol, es la que está liderando este proceso. Entonces, lo que está haciendo, digamos, es Camacol y algunas de las empresas del sector productivo. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están generando unas guías, incluso ya generaron el año anterior, como en agosto, Camacol generó unos kits que ellos lo denominaron del kit de guías BIM para poder ir implementando esa metodología. Pero, digamos, lo que sí se requiere es que dentro de la parte estatal empiecen a hacer todo a proponer cómo podría llegarse a manejar las metodologías BIM. Porque, digamos, hay otro tema que nosotros ya si empezamos a mirar la fase del 4D y del 5D, por ejemplo, nosotros, si no uno empieza a mirar los APU o los análisis de precios unitarios o a escribir las actividades y capítulos de obra, cada institución maneja su propia codificación. O sea, si yo reviso la información del IDU, es totalmente diferente a la de la gobernación de Cundinamarca o es totalmente diferente a cada una de las dependencias que están generando todos los proyectos de edificación y de infraestructura. Entonces, imagínese, para uno poder hacer una implementación BIM, aprenderse la codificación de cada empresa. O sea, eso es imposible. Entonces, sí requerimos que desde la parte estatal se fijen unos parámetros para poder ir determinando cada una de las actividades y los capítulos de obra que estamos haciendo. Muchas gracias, arquitecto Andrés. Hay una pregunta que hace David Martínez. Pregunta si los edificios que desarrollará la universidad en un futuro cercano, esperamos, la Universidad de la Gran Colombia implementarán el BIM. No sé si ustedes tengan alguna información o si me permiten, yo tengo una información ahorita, le comenté al decano de primera mano. Entonces, el decano dice que sí, tenemos implementación BIM y de hecho se tiene una certificación francesa AQE. Ojalá pues sigamos profundizando sobre eso y ese debería ser nuestro laboratorio de experimentación, de visita de obra, de práctica, de aprendizaje, tanto para estudiantes como profesionales en el desarrollo que se vaya a hacer en esa obra, y creo que es el espacio para que vinculemos también a la universidad con un compromiso y una relación más directa en esos laboratorios reales que nos dejan muchísimas enseñanzas, muchísimo aprendizaje. Sebastián Franco Sánchez pregunta, ¿cómo hacer para que las universidades enseñen estos nuevos programas y no se queden en AutoCAD sabiendo que ahora las empresas piden conocimientos básicos en Revit y BIM? ¿Quién quiere contestar? No sé si el arquitecto Alberto o Andrés. Digamos que se está haciendo, ¿no? Digamos que ya hay una intención clara de comenzar a vincular estos contenidos en los planes de estudio. Efectivamente, digamos, el mercado los está solicitando, ¿no? No solamente, digamos, el tema de modeladores, el tema de un arquitecto que maneje la metodología, el tema de coordinador que entienda la metodología,
Entonces, sí o sí, digamos, los perfiles tienen que o sea, van a evolucionar, ¿no? Así como hablamos de los roles, pues los roles se pueden ir perfeccionando o se pueden ir agregando a medida que va avanzando. Entonces, digamos que el reto de las universidades es claro, ¿sí? No es una opción, hay que hacerlo. Muchas gracias, arquitecto. Dayana Robles pregunta, con el crecimiento de esta metodología BIM, la metodología actual, ACAD o CAD, debe ser, bueno, ¿se volverá obsoleta? Arquitecto Andrés, ¿qué opina? Pues, digamos, cada software tiene sus ventajas, ¿no? O sea, digamos, si yo quiero empezar a generar, digamos, cada una de las actividades, pues tengo que ir migrando a cada uno de los softwares. No es que, digamos, se vuelva obsoleta, sino que ya tengo que empezar a manejar toda la información y que todo esté coordinado. Entonces, pues, digamos, en las fases preiniciales o, no sé, pueden haber algunas validaciones utilizando sistemas CAD, pero, digamos, podría ser de esquema básico. Ya cuando empiece a generar un anteproyecto, a definir un proyecto, pues ya necesariamente tendré que tener esa coordinación en cada una de todos los ciclos del proyecto de manera integral. Pero, digamos, más que la herramienta es el conocer una metodología, el conocer, el hacer un buen diseño y tener, digamos, una muy buena bases para poder definir y poder generar esas construcciones. Es una herramienta más. Arquitecto Andrés, de una vez hay una pregunta que creo que tiene que ver con, en esencia, con lo que usted habló sobre los formatos y la modelación. Pregunta la señorita Valentina Barreto Ramírez. A nivel individual, desde la academia, aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se puede obtener un buen alcance completo en el modelado con todas las condiciones para construir? En los roles BIM, tienen que también tener en cuenta que no todos, o sea, digamos, yo no tengo que saber manejar los 30.000 software que hay. O sea, yo tengo que saber cada una de las disciplinas que está haciendo. ¿En qué es lo que estamos fallando? En que todos le estamos dando el modelado BIM a una sola persona. Y el modelado BIM lo tiene que hacer desde cada una de las disciplinas. O sea, yo no puedo empezar a modelarle como arquitecto, no puedo modelarle la estructura al ingeniero civil, porque hay programas que me hacen cálculo y me hacen modelado. Entonces yo le estaría haciendo solamente modelado y no le estoy metiendo ingeniería como arquitecto. Entonces lo importante es ir conociendo, digamos, ir conociendo el abanico de software y después sí enfocarme en alguno de los software de modelado. Entonces, por ejemplo, de los software de modelado, independientemente de cada una de las disciplinas que pueda llegar a ver, yo creería que para poder manejar la herramienta se necesitaría, digamos, una herramienta a la perfección de modelado, podrían ser alrededor de 40 horas cada una de las disciplinas, o sea, 40 horas arquitectura, 40 horas estructura, 40 horas net. Mínimo para poder tener un dominio de la herramienta, pero estamos hablando de un solo software, ¿sí? Digamos, y como tenemos un abanico tan grande de software, y la verdad es que yo a veces no puedo elegirlo, sino que puede haber alguna empresa que ella me define dentro del plan de ejecución y dice, no, es que vamos a trabajar con este software. Entonces, digamos, generalmente las capacitaciones en software específico puede estar alrededor de las 40 horas para tener un conocimiento intermedio de la herramienta. Arquitecto Alberto, dice, hay una pregunta, ¿se puede implementar la metodología BIM en un proceso como al momento del trámite de la licencia de construcción de una edificación? Creería yo que no es desde el principio, como usted lo planteaba, de la cuna a la cuna, de la cuna a la tumba, en el ciclo del proyecto, sino propone que se empiece a iniciar en un instante, en un punto específico, cuando se hace la solicitud de la licencia de construcción. Lo ideal es que comience de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, que comience desde el principio. Pero si vamos a la realidad nos dice que incluso en construcción se están haciendo modelos BIM. ¿Sí? Entonces, mientras, digamos, se estandariza, ¿no? Y permea todo el concepto de BIM en el medio, pues va a aparecer eso, ¿no? Seguramente, antes de ingresar a curaduría, pues se va a hacer ese modelo, ¿cierto? Para poder llevarlo a obra.
hay un tema importante y es el tema, por ejemplo, de las curadurías, ¿no? O sea, las curadurías y el estamento gubernamental, pues debe también, digamos, comenzar a revisar cómo se va a pedir esa información. El estándar, el archivo, el formato IFC podría ser esa solución, ¿no? Voy al caso de Chile, ¿no? En Chile se comenzó a hablar de toda la metodología y al mismo tiempo se comenzó a capacitar todo el personal del Estado, ¿sí? No para modelado, sino para revisión en ese caso y las curadurías. Entonces, el enfoque, digamos, es solamente de revisión y validación. Entonces, digamos, en el orden, en ese orden de ideas, pues, y dando respuesta a la pregunta, es posible, ¿sí? Digamos, en la práctica es posible que se comience así para entrar a curaduría. Lo ideal es que sea antes, desde una planeación con toda la documentación, ¿sí? Algo importante que quiero agregar de la pregunta anterior también, y es que el BIM en sí, la esencia es el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo en tiempo real, por eso hablamos del nivel 3. Eso, digamos, está demostrado que optimiza los tiempos y hace mucho más eficiente el proyecto porque es una comunicación mucho más directa y temprana, que es lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día tenemos que esperar a la decisión de un especialista para tomar decisiones y tener la respuesta a los 8 días. Con BIM, esos son, respuestas inmediatas. Eso es importante entender. Muchas gracias, arquitecto Alberto, arquitecto Andrés. Les agradecemos por sus conferencias, por la disposición que han tenido con el seminario, con el programa, con la facultad. Y, bueno, muy interesante el peso del diploma que usted lleva en sus espaldas, doctor Alberto. Muchas gracias. Está la Universidad de la Gran Colombia a sus espaldas en el diploma. Muchas gracias. Ah, sí, señor. Por último, quiero invitarlos entonces a visitar la página de la universidad, donde podemos profundizar sobre toda la información con respecto al seminario. Si tienen alguna duda, pueden dirigirse al correo seminariosica@ugc.edu.co y desde allí trataremos de resolver todas las inquietudes, pero les recomendamos leer anticipadamente el documento para tratar de aclarar el mayor número de preguntas que ustedes tengan. Estamos a su disposición y estaremos acá el día lunes esperándolos nuevamente que nos acompañen para una nueva charla. Muchas gracias, gracias arquitectos y gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias.